Yeah. Another hot one, baby. It goes down. Yeah. Yo, Brittany. Where you at, baby? Come to me, come on. He was kinda like a summer thing. Hot and heavy through the April rain. Yeah. May and June, he was after me. ¿Cómo os va, lisitos? Espero que os vaya muy muy bien. Estamos en un nuevo vídeo. Y bueno, chicos, espero que os esté bien. ¡Joder! ¡Jope! Siempre igual. Porque, ostras, espera que... Nada más empezar se acaba el vídeo. Espera que puse el volumen de mi tablet a tope. Porque estaba aquí jugando a Summer's War. Y como lo pongo siempre en automático, y mi primo me dice, pero es que no vale, porque siempre gana. Si lo pone en automático, pues bueno, siempre gana, eso es trampa. Y bueno, una locura, ¿vale? Mejor no os lo cuento porque si no os vais a hacer... Si vosotros lo sufrís... Bueno, no hablemos más porque si no el vídeo se va a hacer súper largo, porque las misiones son súper largas. Aquí tenemos el DLC y ya... Ah, por cierto, después lo cuento. Mientras hacemos la historia. Ah, en el 6, bueno, vale, sí. ¿Se nos lo recomiendo? Menos, pero se puede hacer en menos si quieres. No se obliga a hacerlo en 6. Sí, en 7. Perdón. Mira, hacemos 7. El nivel 7. ¿Es verdad? 7. Sí, sí, yo también dije 6 porque el 6 era el de antes, pero ahí está el 7. Bueno, vamos al 6. Bueno, nos recomienda el 7 por algo, ¿no? Le he recomendado 33 y tenemos 33, 34. Está bien, ¿no? Sí. Venga. Pues da igual, vamos a poner. A tope. Y ahora, en las misiones secretas, que son las... bueno, como no hemos seguido la historia, pues ya está. A ver. Con ¡ay! Puse la magia. Con eso se golpeaba, vale. Pumpa con el A, verdad. ¡Ay! Ah, verdad que es verdad que no se puede girar la cámara. Vale. Ah, ya me acuerdo, la Y aquí. Para que nos ayude mi perrito. Oye, no te escapes. Vale, vale, yo voy a pillar el punto porque hacía tiempo que no jugábamos. Vale. Porque había un montón de gente, ¿no lo viste? Buah, estaba eso petadísimo. Family, un montón.
voy a tirar para allá. Toma. ¿Por qué estás ahí? Mira, si falta. ¿De la flecha? No, ¿qué? Estaba aquí bugueada. Estaba bugueada. Estaba en bucle. Por aquí no va a ser, ¿eh? No. Vale, ahora ¿dónde está la flecha? Ah, donde está mi corazón. ¿Por qué la ponen ahí abajo? ¿A dónde estoy? ¿Dónde está la flecha? Por aquí, ¿no? En tu corazón. Tío, ¿por qué tengo la flecha tan abajo allá? Tampoco te lo pongas en el centro de la pantalla, porque si no, no ves. Pero el problema es que no ves la flecha. ¡Oh! ¡Qué bueno! El libro lo ves. Eso es lo que hablo. La flecha, otra vez mi corazón lleno. No hace mi flecha. Bueno, ya no la he visto. Vengo por aquí porque he visto enemigos y dije, vale, ¿vale? Enemigos suelen ser en el camino. ¿Has visto mal? Sí. Yeah.
con papitas. ¿Y te curas? Uy, por aquí no. Sí, me tiré la cura porque pensé que iban a venir más. Por aquí. Por aquí. ¿Otra vez ven? No he estado con ningún enemigo. Porque puedo con la y encima los tengo los dos, el de torpe. Necesito por qué. Uy. Pero no. No lo había desarmado. Sigue el camino. Yo también. No. Si no les ven, no les hacen daño. Así que he gastado flechas por bastante. Porque no puedo usar el alma de curación. Porque te da falta más, una recarga de alma. No, 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 no porque tienes toda la vida. No tiene que ver. Si tienes toda la vida y también dejan usar la que vas a curar. ¿La vecina? No, porque un día pasó que todos tenían, que los dos teníamos toda la vida y lo usé sin querer porque me puse nervioso. Igual no me hicieron cuando me dijeron. Quiero con las vidas, como se han asustado. Mira eso. Mira la enredadera esa. ¿Se ve que está bien? Gracias.
Mira, 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 mira. Los dos tenemos toda la vida y ahora puedo usar el arma esa. O sea que no tenía suficiente recarga de armas, no sé, no lo sé. Pero si le tenía recargada. Pues a veces tenía en cooldown y no lo veíamos. Quedaba poquito cooldown y estaba muy abajo. Ah, sí, es cierto. Si no lo sabes. No entiendo. Pues no lo sé. Cortamos el vídeo y hacemos una segunda parte. ¿Por? Porque ya estamos en el pasando del tiempo límite, 4 minutos. Y no sé cuánto queda. No, porque... mundo, ¿eh? Vale, nos seguimos y después el vídeo nos deja. No, se me va a caer. Venga. ¿Es por ahí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Vale, bueno, está por arriba. Pero... por aquí, yo lo voy a pasar por arriba. Si no, porque hicimos todo este recorrido. ¿Solo se hizo para la unificación? Vamos a quedarnos aquí para el cooldown. Uff. Bueno, venga, vamos a hacer una segunda parte. Espero que os haya gustado, suscribiros, denle like, no os perdáis la segunda parte y así que hasta otra. Adiós. Adiós.